Buenas. ¿Qué onda, Matro? Hola, Tecno. Ok, sí captura. Está viendo si capturaba o no el juego. Bueno, hasta acá el directo, arre. A darle, vamos a darle a este supuestamente GOTY, ¿no? Confirmar. Buenas noches, va. A ver qué tal le estará el jueguito. Le tengo fe. ¿Vos ya lo jugaste, Matro? De Bethesda. Es re fake ese TikTok. Fecha de sol, 7 de mayo. Ay, volvió, menos mal, no toqué nada. Nah, re fake. Seals are good. Oxygen's good. Just do what you did last time and you're fine. Follow my one okay, simple hacelo la rule. Última vez. Hela, what's my one simple listen rule? Listen to Lynn. Boss lady knows best. Exactly. Listen to me. Mining's just like any other job. Go steady. Go safe. Go home with a pocket full of credits. No, para, no hay audio en español. Yeah, totally. It's just like ¿está en español este juego o no, Matro? Except, nunca lo with more cave-ins, lasers, and accidental dismemberment. Very helpful. Thank you. You're gonna be fine. Sí, sí, esa no es una teoría, así pasó. Let's be honest, it ain't exactly astrophysics. Si Crocodile parece que será. Good pep talks. Yeah, and the fact that I can pinpoint a helium deposit. Es canon la teoría esa, pero no es canon que sea la madre de Luffy, al menos de ahora, de momento. No se sabe. But the metal deposits alone should pay for our own helium. No, no, el idioma. We'll have enough jump fuel to bounce from one end of the settled systems to the next. Hey, more minerals, more money. And so the cycle repeats itself. Just no more unauthorized jumps in the house for rune space, okay? Boludo, me tardó casi toda hora instalando el juego. Está loco, boludo. Most Dusties don't even make it this far. I have a good feeling about you. Right, group hug now or at the end? ¿Hay audio en español? Ah, de día, entonces. One of these days, Hela, I am going to leave you behind. Promises, promises. Este jueguito no me gusta jugarlo en inglés. Me gusta que en latino o en español. Ajuste. Sonido. Idioma de la voz. Español. Ay, mirá. It. Vale. A ver qué tenemos. ¿Nos queda tiempo? Qué bonito se ve. Algo nos queda. ¿Tomamos muestras? Eso siempre. Pero tú no. Que lo haga Isabel. Vigila que vaya con calma en la brecha. Hoy no me apetece que me entierren viva. Recibido. Recuerda, Topo. La respiración constante. Y nunca te quites el casco ahí abajo. Los procesadores de oxígeno no llegan ahí. Sí, porque Dios prohibió taladrar la roca con una atmósfera respirable. ¿Por qué me gusta trabajar en el espacio del colectivo Frista? Por su regulación. Esto mismo en las colonias unidas sería... montones de papeleo. Vale, ya quiero conquistar países. ¿Arre? Mira este de aquí. ¡Salver! ¡No! ¡No, no, no! ¡Es un láser, no una maza! ¡Con calma! Benin, si te pagasen por descansar serías millonario. ¡Al tajo! Sí, sí, vale. Hace falta una buena acomodadita esta, ¿eh? Llévate tu parte, sin excepción. ¡Vamos a picar! Troy, ¿cómo va la extracción? Me falta un buen japish. Ahora mismo es mínima. Algún destello, pero débil. ¿Qué opinas? ¿Seguimos esta ruta? No, la verdad, tan ortiva. No merece la pena el esfuerzo. No sé todavía qué buscar ese porque vamos es la primera vez que lo juego. No sé nada del juego. ¿Por qué no vas a aquella beta grande que miramos? Voy a ello.
obviamente capitalista. Si queremos progresar. R tiraba esa, ¿viste? De momento yo quiero ser capitalista. Quiero que el que labure progrese. Y el que no, cagó. Te toca, Topo. Coge un cortador y extrae lo que puedas. Los depósitos de metal están en esa cueva. Te pego un grito cuando te necesite. ¿Crees que acabaremos pronto? ¿Por qué no nos mandan de una así a en la guerra intergaláctica? ¿Cómo te lo has pegado? Listos. Vuelve arriba. Voy. No me despida, voy. Venga, es la hora. Vienes conmigo. No, ¿cómo que no te puedo disparar? No, Goti. No sufre daño. Boludo, tiene munición. Ah, pero se recarga. Genial. Hacen las lecturas. Chocamos. Zafamos. Pues a ver. ¿Tafamos? ¿Pasa algo? No, a no ser que te parezca normal un pico de gravedad. Pues sí. Ah, sí. Lo que buscamos aparecerá como una anomalía. Al menos es lo que me dijeron. Vale, ahora ya empiezas a darme miedo. Tranquilo. Es un trabajo más. Vamos. También van muy lento. Mantén pulsado F para encender y apagar la linterna. Toma. Nadie me dijo que era en primera persona, ¿eh? Yo quería que se pensé que era en tercera persona. Usa el cortador para romper los depósitos minerales. No, pero no me diga todavía qué puedo hacer. Borra ese comentario, no quiero spoiler. Físicamente estás bien. Mentalmente ya veremos. ¿Sabes quién eres? No quiero saber nada todavía del juego, o sea, no quiero saber eso. ¿Te suena? ¿Te suena esto de algo? Ah, me tengo que crear. Ok, obviamente. Bueno, la que se parezca más a Jill. ¿Es una onda de Skyrim? Che, esta me gusta, ¿eh? Era un chico, ¿te imaginas? Como la que se parezca más a Jill. El 8. El 6 también puede ser, ¿eh? Tiene el pelo. La cara no. Ah, mirá vos. Es como Skyrim, pero mejorado. ¿Qué es la biometría? ¿A qué se refiere? Ahí vamos, son 40.
¿Qué comité? Che, ¿viste el tráiler de Separate Ways? Es gratis encima, así que en cuanto pueda entrar de vuelta a la cuenta, le damos apenas salga. Dijo que el domingo me pasa el código que te piden, que te envían por correo. Ah, ¿qué tipo de biología es? Después le puedo modificar la cara. Ok. Creo que es la cara más parecida a Jill, ¿eh? Porque el pelo, por lo visto, le puedo modificar. Del Sepate Ways, camino separado, del RE4 Remake. Salió hoy el tráiler. Bueno, la que más se parece es esta, ¿no? Que había visto por acá. En cara se parece esta. Obviamente después le cambiamos el pelo. Y ahora uso un traje, ¿no? Traje delgadito. Ahí. Ahí me gustó. Músculo que sí. Quiero que sea musculosa, pero no tanta. No tanto músculo. Ahí. Oh, me encantó, ¿eh? Ahí se queda ahí. No, me cambió todo. Creo que le estoy haciendo demasiado flaquita. No, muy flaquita. Ah, ya entendí, boludo. Solo se mueve uno, ¿no? Ah, solo se mueve uno. Yo moviendo los tres. Tonto. Bobo. Qué bobo. Estaba moviendo los tres y era solo uno. Con razón no se seleccionaba el que quería. Ahí va. Tono de piel. Está bien el tono. Está bien. Así es, Jill. No, está un poquito más blanquita, si se puede. Ahí está. Ahora sí es Jill. La cabeza está bien. El pelo. Vamos a ver cuál se parece más, Jill. Uy, 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 que toqué. Pelo. Ahí va. Quería alejarlo en realidad ahí. Yo me voy a hacer el Adolfo Bigote. Está bien. Arre, está bien. Se encuentro, ¿eh? No, no encuentro el pelo de Jill. ¡Lo encontré! Mira, es María Elena, boludo. María Elena de casado con hijo. Recién la encontré. Hola, Astrid. Si no pudiste conquistar el planeta, conquistar el espacio. Ahí está, mira. Ese va, ¿eh? Ese va. Parece Marianela igual. Ese. Ahí está. Encontramos el pelo. La cara no va, ¿eh? Bueno, después le cambiamos la cara. Color de pelo, a ver, negrito, ¿no? Ahí. Ese negro porque mi tele es azul, entonces no logro diferenciar entre el negro. Ojo, Jay los tiene azulcito.
Bien, estamos bien. ¿Y vos, Astrid, cómo estás? Ese me gusta. Color de ojo ahí, azulcito. Los más azules son estos, ¿eh? No hay más. Es lo más cercano al azul. La ceja, bueno, casi fina como ceja de turra. No se parece en cara, boludo, a Chile, ¿eh? No se parece. Tienes el 11. Aquí la 9:32 AM viene ahora haciendo tarea y de las 9 de la mañana, re temprano, ¿no? La nariz está bien. No se parece allí la boca. Creo que el problema es la boca. La mejilla también puede ser. Ahí se va apareciendo, ¿eh? El 7. Mira qué casualidad. Uy, no, 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 en el 11, en el 11. Boludo, sí, ahora sí es. Ahora sí es. Uy, sí es, sí es, sí es. La 9, de momento. De momento 9. 9, 9, sí que en la 9. Los dientes. No, me enamoró. Ya está. Se quedan eso. Mandíbula. No le dejemos, ¿no? Está bien. Barbilla, cuello. Ahí me gustó. Hay un cuello delgadito. Me está encantando, ¿eh? ¿Joyería? No, no, sin joya, Jill no va con joya. No anda con boludeces, Jill. Sacame la joyería. Ahí. Uno. ¡Uy, Dios! ¡Cómo me encanta ese piercing ahí! Uf. Oh. Pss, pasa que me encanta el piercing ese. Pues ese. Los Sims 5. Ah, sin joyería. Sin joyería. Dermaestética. ¿Qué es? Está en 53. No me voy a tocar y que se me desconfigure todo. Ah, esto, lo de la cara. ¿Sería la edad? No, no es la edad. 56 estaba, ¿no? Ay, que no tenga manchas. Pero entero el color está en 1. Uy, esta. Esa va. Esa va, ¿no? La 7. Qué casualidad que sea el 7. ¡Ay, no! Está mal, pero me da fobia, boludo. Me da fobia eso. Creo que el 7 está bien, ¿no? Es chill, boludo. O sea, es. No, no, este es el color de chill. ¡Ay, no! ¡Qué asco! Ay, Dios, boludo. Ay, me da fobia, me da fobia. No me juzguen. No, está bien lo fácil, lápiz de labio. Sombra de ojo superior. Está en 4 ahí, a ver. Vamos
Bueno, yo creo que está bien ya, ¿eh? Suciedad. Uy, sí, sí, sí. Bien sucia. Arre. No, mentira. Uno. Ahí está, mira. Trasfondo, artista. Ah, son muchos, ¿eh? Cuando hay gente en busca de captura, hay quienes sacan beneficio de atrapar y tu presa consciente de que la... Me gustaría caza recompensa o caza bestias también, ¿no? Caza bestia. Chef. Hay mucho, ¿eh? ¿Cuál me recomendás, Matro, vos que sabe más? Soldado también parece interesante. No tengo que hacer recompensa. No, no, Jill es soldado, ¿no? Jill es un soldado. Tendríamos que ser soldado, me parece. Porque caza recompensa, ¿no? ¿Y dónde le pongo el nombre? Soy soldado. Te ofrece como conejillo de India, pampolín de experimento para combinar de un humano y alienígena. Gracias, le empieza con más salud y oxígeno, pero los objetos de curación son tan efectivos. Ah, de un extraterrestre. Te criaste adorando a la gran serpiente. Los saltos de habitaciones te producían un aumento temporal de salud y oxígeno, pero ambos bajan si no haces salto. Sí, estoy leyendo, sí. El que más me llama, estoy leyendo. Me gusta... Ok, como decirle, este va también. Ok, en busca para que nos busquen. Para que venga Némesis. Me gustó este, ¿eh? De tierra. Ok, listo. Me gustaron esas. ¿Dónde pongo mi nombre? Número de empleado. No tengo nombre, por lo visto, ¿no? Número de empleado. No hay nombre. Ok. Me gustó esto. Extraterrestre. Empezamos con más salud. En busca... Que cada tanto... Bueno, cuando esté en aprieto voy a hacer más daño. Y extroversión. Que... Bueno, me sirve. Hola, Coneco. Mi nombre. Jill Valentine. Toma. ¿Ya está? De mi nombre. Claro, nombre, Jill. Ah, creo que va. Pronombre. Claro, ella. Nah, ¿cómo que ella? ¿Cómo que ella? Desinstalar el juego ya, boludo. Ya. Aunque es un alien, ¿no? Un alien ser es un buen fichaje. Los militares siempre saben sacar el trabajo adelante. Bueno,
Tienes la muestra. El cliente está de camino. Luego nos pagarán a todos. ¿Te acuerdas de algo de lo que pasó? Era increíble como un sueño, una visión. Entré en un túnel y todo se desvaneció. Había como una luz y música. Bueno, te desmayaste. Eso seguro. El resto fijo que es tu cerebro jugándote una mala pasada. No importa. Tenemos lo que vinimos a buscar. ¿Toda esta movida por esa estupidez? No parece gran cosa. Da igual lo que parezca. Vale más de lo que ha producido esta mina en un mes. Estaremos... Mira quién viene. ¡Ay, me encantó! ¡Ay, me encantó! A ver, tenemos esta, esta y esta. ¡Ay, me encantó más! Se aproxima nuestro contacto de constelación. Espera. ¿El grupo de exploradores? ¡Qué raro! ¡Corre, boludo! ¡Corre raro! Eso es malo. Pues no. Sí lo vi, sí vi el tráiler. Y el tráiler del... Solo digo lo que se comenta sí, de... Sí, sí. Y va a ser gratis el DLC. Eso es lo mejor. No tienes buena cara. Pase gratis. La mitad de la plantilla no cree que la Tierra exista. Pero ahí está. Igual pasa con Constelación. A ver, explorar el espacio. ¿Quién se dedica aún a eso? ¿No es ya bastante complicado el espacio que conocemos? Para ellos no, por lo que se ve. Vale, Topo. Esclusa. Ponte el casco. Hacia derecha, zona inferior, izquierda, acá, boludo, acá, nada, no, es derecha, no es zona inferior, izquierda. Al fin, ¿no? Sí, al fin se acordaron. Ahí está, acá. Equipado. Chocamos, arre, se grallaba. Caminar, boludo, no sé cómo caminar. Parezco tonto corriendo. Pues se ve muy copado, ¿no? ¿Me quería hablar? ¿Me quería hablar? ¡Háblame! Eso no me gusta, que no hagan, no reaccionen a cuando disparo. Está mal, ¿no? Que no tenga reacción como diciendo, no apunté. Barrett. Lee. ¿Cuánto tiempo? Ya te digo. Aquella mina de Bindi, ¿no? Casal. Un antro como esto. Un contrato de minerales raros. Ahora tienes gustos más sofisticados, ¿eh? Bueno, ¿has encontrado algo? Aquí está. La nueva dio con él. ¿Ah, sí? ¿Y todo salió bien? ¿Como cuando cogimos esos minerales en Bindi? En Casal. Y no, Barret, no fue bien. Se desmayó tras extraerlo. Se despertó soltando una sarta de chorradas. ¿Eso es verdad? Tuviste un viaje, ¿eh? Fue guay, ¿eh? No es la mejor forma de adentrarse en los misterios del espacio, pero oye... Yo también lo sufrí.
Me gusta lo gráfico, mira, si del juego. Los créditos, no me importará no ver esta cosa, ni verte a ti, nunca más. Por eso me caes bien, Lin. Los negocios primero. Barret, los escáneres de la Frontier indican que una nave se acerca rápidamente desde la órbita. Vaya, pensaba que les había perdido. ¡Barret! Cubierto, cubierto. Pero no acá, acá no quiero. Acá, acá, cubierto acá. ¿Qué son piratas? Ahí lo veo. Vamos, 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 vamos. No dispara, no dispara. No, no dispara. No tiene, no tengo balas, no tengo balas, no tengo balas. El universo está lleno de diversión, ¿eh? No, no agarré balas. Ay, ustedes pueden, ustedes pueden. No, no agarré balas. No, qué pajero. Qué bobo. Pará, pará, bobo, pará. Ahí, pará. A ver si apuntamos, ¿eh? Acá hay bala. Esto. Uy, me perdí lo mejor. Ah, no, todavía hay otro. Facilito, facilito. Quiero esa arma, boludo, quiero esa arma. ¿Será? No sé cómo cambiar de arma, boludo. No sé cómo cambiar de arma. Pues claro que ese No Man's Sky está muy bueno, siempre ¿no? Igual. Mejoró bastante, dice. No está mal teniendo en cuenta la presión. Tú extrajiste el artefacto, ¿no? Así que las viste. Las visiones, digo. Vendrás conmigo a Constelación. Ahora formas parte de esto. Maravilloso. La primera. No, Barret, ni hablar. ¿Crees que te vas a largar sin más después de todo este desaguisado? Ah, ya. Es verdad que os he puesto en la lista negra de la flota carmesí. ¿Qué te parece esto? Yo me quedo y aquí tu topo va en mi lugar. Ya sé, ya sé. Pero que ahora la mina ya no es. ¿Quién habrá sido el que vio el juego? En cuanto está bueno el roca, juego. Va. Algo cambió. Y ni se te ocurra decirme que no lo notas. Vale, trato hecho. Vete de aquí, Topo. Te esperan grandes cosas. Topo, tu vieja. Vete. Antes de que te diga alguna impertinencia. Bueno, ahora que hemos zanjado eso... Vasco, llévala a la logia. No os desviéis si no es absolutamente necesario, ¿vale? Protocolo Índigo. Índigo. ¿Otra vez?
Muy bien. Ah, y llévate esto. Te será de utilidad ahí fuera. Y también da la hora. Vaya, fíjate. El reloj te queda perfecto. Bueno, ¿qué dudas tienes? No tengo dudas. Vos mandame al espacio. Pulsa tabulador para... ¡Vasco! ¡No dejes que se cargue mi nave! Que me cargue su nave, dice. Más rápido. Revimo, robot. ¡Uy! Lo mandé de una. Comandante, supongo que sabe pilotar la nave estelar de clase A. No sabemos pilotear, pero lo averiguaremos. ¿Cómo aprender a montar en bici? Intentaré potenciar los escudos, por si hubiera algún tipo de problema. Escudos listos, el resto depende de usted. Había que pulsar solo espacio, pensé que iba a ser manejar. No vamos. ¿Encontraremos el planeta de Messi? Ahora que estamos en órbita, sería conveniente probar todos los controles y los sistemas. Por asegurarnos de que no estamos al borde de un fallo catastrófico. Puedo ser de ayuda en todo el proceso. O, si ya tiene experiencia como piloto, conecte todos los sistemas y pongámonos en marcha. Mandemos al izquierdo y usa para seleccionar un sistema en la nave. Ok, al izquierdo. Ah, al izquierdo, boludo, está apretando cada otra cosa. El sistema de la nave necesita energía. La administración de esta la controla usted. Repasemos los motores. Los motores controlan la velocidad máxima. Intente aumentar y reducir nuestra velocidad relativa. El motor de una nave tiene un punto óptimo para mejorar los giros. Fíjese en la interfaz de la nave. Verá un indicador de velocidad en la parte inferior izquierda con una barra que se llena o se vacía según acelera o frena. Intente centrar la barra para que se alinee con el centro de las barras verticales que hay a su derecha. Los potenciadores aumentan la velocidad temporalmente. No entiendo. Centrémonos ahora en los escudos de la nave. Intente ajustar la potencia de los escudos. Con más potencia, aumenta su fuerza. Los escudos evitan que se dañe el casco de la nave. Sin él, acabaríamos vaporizados. El estado del escudo aparece abajo, a la derecha. El daño del casco, debajo. ¿Es usted aceptable como piloto? ¿Le son familiares las tácticas de combate? Lo digo porque esa nave de la flota carmesí trae sus armas preparadas. Acá es donde entra mi duda. Vamos a tener que desactivar sus escudos. El armamento láser es especialmente eficaz. Mantenga la nave
enemiga centrada en el CAD para fijarla y disparar un fusil de líquido. El enemigo se ha quedado sin escudos. El arma vamos a morir. Para dañar el casco en este caso. ¡Vamos a vivir! ¡Pa'lobby! Me hicieron bosta igual. Deberíamos inspeccionar el fuselaje en busca de piezas y otros materiales. Tendrá que acercarse antes de poder acceder a los restos. Es que no sé dónde están los restos, boludo, te los debo. No cayeron los restos. Naves más de la flota carmesí han saltado a nuestra posición. ¡Ay, no! ¡Ese es de lo nuestro! Le di para que tenga. ¡Chocamos! ¡Pierdes el tiempo! ¡Vamos a morir! Yo solo quería lootear. ¡Che! ¿Dónde carajo está este? ¡Me está haciendo mierda! Tendría que dejar tu nave abajo mío, llega a tu nave, pulsa a Seba para reparar tu nave. Y no llego a verlo, boludo. ¡Vamos! ¡Ay, es un culiado! Me tiene. Al fin, boludo, al fin lo enganché. A cero. Star Wars. Es muy incómoda la nave. Se pulsa cero para reparar la nave. Pulsando cero. No repara. Vamos a morir. Pero boludo, ¿por qué mira hacia abajo mi nave? No, ¿sabes qué? Creo que los controles están invertidos. Horrible la pelea con esto, Acabaré contigo. Capaz tenía que luchar así. Primera persona. La hostilidad de la flota carmesí ha sido mucho mayor de lo esperado. A este paso, las posibilidades de que sus naves no cesen en su ofensiva ponen en peligro nuestra misión. En resumen, buscan la frontier y no piensan detenerse.
Debemos ocuparnos del capitán local de la flota carmesí. Según un escáner reciente, hay una instalación abandonada en la luna cercana de Clint. Una escala perfecta para piratas. Camino. ¿Qué ve que es el fantasma carmesí? Creo que es luz del otro, ¿no? Ah, no, se repara con cero, ¿qué no? Ay, no. Dice que presione cero para reparar. Estoy presionando cero. No será el cero de este. Que no puedo reparar la nave. Ahí está. Agarramos algo. O era C. Que nos quedamos sin combustible. Estoy presionando cero para reparar la nave y no repara. Capaz no tengo piezas. Hizo vos, es que yo no sabía que había que luchar en primera persona. Me tengo que fijar en los controles. Asignar controles no sale. Reparar nave, ¿no? Tendría que ser. Hizo bosta, no, nos reventó. Encima no puedo. Apreté cero para reparar, pero no. ¿Cuántos controles tiene, no? Qué locura. Por eso pesa tanto. ¿O será Q? ¿No será Q? No me sale, ¿eh? Ah, parece que es Q. No, con Q hago esto. Ah, con Q es para cambiar entre. Ok. Reparar. Con cero. No hay materiales. No llego más, boludo. ¿Es ahí? ¿Estoy avanzando?
Yo siento que no estoy avanzando nada. Pero el objetivo es por allá. Veo la luna, creo que sí me estamos acercando, ¿no? A ver. La veo estancada ahí, ¿eh? Veo que no llegamos más. O tengo que abrir el menú. Establecer rumbo, me cago en todo. Ah, yo estaba yendo como... Claro, yo estaba yendo... Ya. Yo se tenía que ir en la nave. Ah, boludo, yo estaba yendo manualmente, había que usar mapa. No goti, no goti. Arre. Estamos en órbita. La instalación abandonada con nuestro capitán de la flota carmesí está en la superficie. Intuitivo, no estoy leyendo, no estoy leyendo, es intuitivo. Seguiré sus pasos de ahora en adelante. Supuestamente se generan los planetas tipo Minecraft, ¿no? O sea, el mundo era así automáticamente al azar. Proceda con cautela. Las criaturas alienígenas son... Al final sale Peppa. O sea, ¿es final malo o final bueno? Terrible puerta había, ¿no? Y no la encontraba.
peligroso. Esto es de las Colonias Unidas, pero estamos en espacio del colectivo Freestar. Tiene sentido pensar que esta fue una base secreta de las CU. Yo agarro todo, olvídate. No sé. Arre, no entiendo nada. Anda, me estoy subiendo. Enemigo. ¡Isa! Tengo que lootearlo. Che, me gustó ese calibre. Quiero equipármelo. Muy disfrutable, por eso casi no hablo. Se escapó un bicho, por lo que llegué a escuchar. Se escapó un bicho. Yo quiero esa arma. Comandante, el enemigo está aquí. Que mejor primera persona a la hora de luchar, ¿no? Uy, si quiero.
Voy a ver si no la podía mandar a... ahora sí, ¿eh? En primera persona hay que hacer los disparos. Ahora sí, ¿eh? Ahora no lo para nadie. Otra cosa ahora. Uy. Me parece que el juego está hecho para jugarlo en primera persona, ¿no? De hacerlo shoot en tercera, pero imposible. Atención, está intentando quitarnos la presa. Retenedles aquí mientras Brogan se acomoda en el tema. ¡Aquí! ¡Está aquí! Sube nivel con F, Salia. ¡Matadla! Es con Skyrim. Skyrim puede pelear en tercera persona, pero es malo. Sí, te juro. Tiene esas cositas. Igualito. Que no sé qué agarrar y qué no agarrar, eso sí. Detecto una caja fuerte en las cercanías. Re fácil. La mufé. Ya. Ya entendí. No, mentira. No, gasté la ganso. Me cago en todo. El repetidor de comunicaciones está destrozado. Toda la habitación. Podemos pedir ayuda. Entendí después, boludo, cómo era. Y quería volver atrás. Ahí está, encontré uno.
creo que voy entendiendo un poco este puzzle, Picado, pero se pudo. No entiendo nada. Es como que yo puedo... No entiendo nada. Pero espero agarrarle la mano. De momento voy a cagarme a tiro y a donde me dice el juego. No logro entender. Será coña. ¿La Frontier tiene a otra persona al mando? ¿Trabajas con Barrett o le has quitado las llaves de la nave a sus frías y cadavéricas manos? Nah. Mira, puede que tu colega, Barrett, no te lo haya dicho, pero es que cuentan ciertas leyendas sobre esa nave. Sobre los tesoros que Constelación guarda en sus hangares de carga. El botín de un centenar de planetas iba a ser nuestro. Una afirmación parcialmente correcta. La Frontier ha visitado muchos planetas y lunas, pero lo único que albergan sus hangares de carga son piezas de repuesto, polvo, partículas de comida deshidratada y un tipo de hormigas. Me da igual que Barrett haya programado a este robot para decir tonterías. Esta nave será nuestra. No nos va a dejar sin nuestro botín. Ok. A ver si podemos evitar luchar. No me vengas con esa. Sé que esa nave está repleta de botín. Bueno, cuando quieras. Oh, mierda, la cagué. Déjate de cuentos. ¡Ese botín va a ser nuestro! Esto es la gota que colma el vaso. ¡Chocamos! El protocolo único indica que debo regresar a Valoria sin desvíos. Estamos aquí para detener la persecución de la flota carmesina. Me acabo de dar cuenta que es peligroso. Ese salto fue peligroso. El combate balística, el arma inflige un 10% más de daño. Duelista. Ah, pero se equipa automáticamente. Cagó. Esto tiene pinta de ser una escopeta. Creo que ese pudo haber hecho que se uniera, ¿no? Pero no pude persuadir.
¿qué es eso? ¿Qué es eso? Nos afanaron el... Nos afanaron la nave. Te juro que no entiendo nada. No entiendo nada, boludo, no entiendo nada. No le agarro. Hemos de llegar al sistema de... Yo sigo el mapa, boludo, yo sigo la misión, no, porque no entiendo. No entiendo por qué no atacaron, o así por para robar nuestro tesoro, pero... ¡Estoy empezando! Por allá sale en el mapa. Gráficamente es muy bonito. ¿Te diste cuenta que es raro que vayan sacando tanto juego de así espaciales? Es como un poco sospechoso, ¿no? Comandante, para llegar a la logia, tenemos que saltar al planeta Jemison, en el sistema de Alpha Centauri, y luego aterrizar en la ciudad de Nueva Atlantis. ¡Qué guerra! No, no, pero digo que están saliendo muchos juegos del espacio. Se habituará a todo esto en breve. Raro, ¿no? Como que están saliendo muchos juegos de este tipo. Que está cargando el motor.
Alimentar motor gravitacional, dice. Parió, boludo, aquí, dije, no es... Te complica, boludo, te hace... No es tan intuitivo. No logro agarrarle, boludo, no logro agarrarle. Si hago mana skin estaría bueno, no sé, pero alimentar motor gravitacional, ahí decía mod, supongo que era ese, ¿no? Y gravitacional, ahí va, mira. No es para nada intuitivo el juego. Uy, es re complicado, boludo, es muy complicado de usar. Y de intuitivo para nada, boludo, wow, no sé. Yo empecé a dispararlo a todo lo que veía. Atlántida se llama este lugar. Hola, Vasco. ¿No vas con Barret? Déjame adivinar. A ver. Que no ha provocado a una instalación de investigación. Se te hará un escáner al entrar en la ciudad. ¿Puedo sacarme el casco ya? Creo que sí, ¿no?
Hay daño ambiental, ok. Nos ponemos el casco. Bueno, pero dice masa, o sea, hay algo que tenemos mucho. ¿Para qué servirá todo lo que agarré, no? Este es el transporte de Nueva Atlántida. TNA ofrece transporte gratuito a través de toda la ciudad. Ya estoy viejo. Eso pasa, estoy viejo ya. Por eso no le agarro la mano a los jueguitos. ¿Será? ¿Ya estaré en esa? Voy a poner el casco que tenía, no me gusta eso. El agua proporciona cierto placer estético, o eso me ha contado Barret. Nueva Atlántida recurre a la hidroeléctrica avanzada para conseguir casi toda su energía. Pero es una belleza estéticamente el juego. Y lo disfruto un montón. Hemos llegado. La logia. La puerta principal debería abrirse. Es un juego que literal puede estar callado y se va a disfrutar. Les he enviado un mensaje a los demás miembros de Constelación. Nos... Comandante, estarán todos en la biblioteca. ¿De qué tenemos visita? Te damos la bienvenida a Constelación. Tenemos mucho de qué hablar. ¿Te importaría explicarnos qué le ha pasado a nuestro amigo? ¿Por qué tú estás aquí y él no? Ya veo. Vasco, corrobóralo. Todas las afirmaciones se atienen a los hechos. Ah, qué típico de él. Barret le da nuestra nave y nuestro robot a la primera persona que pasa de esa cuadrilla de mineros que ha empleado. Walter. Y si no hubiéramos insistido en instalar esos protocolos de emergencia, te garantizo que esta persona estaría a mitad de camino de Neón. Pero no ha sido así. Está aquí, con el artefacto. Gracias, Mateo. Centrémonos en lo que tenemos delante. ¿Os parece? ¿Qué ocurrió cuando fue extraído? ¿Alguna persona vio algo? ¿Oyó algo? Interesante. Una descripción de la experiencia similar a la de Barret, con menos florituras. ¿Veis? ¿Lo estáis oyendo todos? ¿Me creéis ahora? No estaba en duda. Estos no tienen casco. ¿Por qué yo sí tengo que tener casco? Fíjatelo. Eso ocurriese o no. Pero sin... Sácate también la armadura. Parece seguro, es que parece seguro. ¡Ay, mierda! Menos mal tiene censura. La tengo curiosidad. Veramente, Katri, si esperas que creamos ese... ¡Sigue equipado! Si ¡sigue este equipado! Bueno, ya fue, no le equipamos. ¿Por qué no podría...? Qué raro, ¿no? Porque sale que no lo tengo equipado, pero en realidad
Lo único que nos podemos sacar es el... Es el casco nomás, después siempre está equipado todo. Parte del misterio último. Caballeros, ¿podemos centrarnos, por favor? Noel, creo que es hora de que probemos tu teoría. Bien, veamos. Sabemos que los artefactos reaccionan entre sí. Las piezas que ya tenemos se mueven cuando están cerca. Y si añadimos esta nueva a las dos que ya habíamos conseguido... El artefacto. Ponlo en esta mesa de aquí, si eres tan amable. Miradlo. Es como nosotros. Y mira que al principio pensábamos que solo había dos de estos. ¡Madre mía! ¡Eso es! ¡Están reaccionando! ¡Mirad cómo se unen! Y mirad la energía que salta entre ellos. Ningún material producido en los sistemas colonizados puede hacer eso. ¡Ninguno! Esto prueba... Tranquila, chica. Respira. Te va a dar un infarto. Y no será la única. Si se unen, significa que forman parte de un conjunto. Fabricado por una inteligencia más allá de los sistemas colonizados. ¿Nuestra pequeña apuesta sigue en 2000 créditos, Katrin? Y tanto que sí, Walter. Bueno, si tuviéramos todas las respuestas no sería tan emocionante, ¿verdad? No es que quiera romper la magia del momento, pero ¿qué vamos a hacer con nuestra nueva amistad? ¿Quieres ponerte a trabajar? ¿Ver si la exploración es la vida que deseas llevar en este pequeño universo nuestro? Deberías tomarte un tiempo para instalarte, presentarte a todo el mundo. Algunos de los miembros no están aquí, pero los acabarás conociendo. Ven a buscarme cuando lo tengas todo listo. Vamos a salir de viaje para que te metas en harina. Y toma, creo que te has ganado una recompensa por traernos el artefacto. Además de créditos, ¿qué te parece si te damos una mochila con funciones propulsoras? La vas a necesitar, ¿eh? Eso sí, ten cuidado con los chichones. Por aquí hemos estado más tranquilos desde que Vladimir se fue a... Bueno, ¿nos ponemos manos a la obra? ¿O aún hay algo más? No, le mandemos. Vamos a ponernos a investigar a la vieja usanza. Los artefactos son relativamente inertes una vez extraídos de la roca. Lo que significa que la gente puede pasar al lado sin saber lo que son. He avisado a mis contactos por si encuentran objetos extraños de metal. Normalmente hay mucho ruido, pero una ayudita de la vanguardia de las CU suena prometedor. Yo me sentía igual cuando empecé. Hay cierta... electricidad en el aire cuando sabes que estás a punto de descubrir algo. Pero eso no es todo. Quiero aprovechar la ocasión para ver cómo te las apañas y que descubras más sobre nosotros. No voy a separarme de ti. Seremos un equipo hasta que encontremos un artefacto o nos quedemos sin pistas que seguir. Habrá que ir al TAMC. Veamos en la oficina de reclutamiento de la vanguardia, donde trabaja mi contacto. Escucha, me da igual lo que fueras en el pasado o lo que hagas cuando estés fuera, siempre que no traigas a los guardias de las CU a nuestra puerta. Cada miembro de Constelación actúa por cuenta propia, ¿entendido? Bien, vamos a dar una vuelta por Nueva Atlántida, ¿te parece? Espero que las dependencias disponibles sean de su agrado. ¡Uy, qué bonito! El sargento Yumi busca gente de fiar que ayude con la seguridad. Ponte en contacto con él si te interesa. Te lo agradeceremos.
Uy, cómo bajan los FPS en el agua, eh. La próxima, usa la mochila propulsora. Sí, pero no me la enseñaron a usar. Exploración espacial. ¿Has pensado alguna vez en unirte a la vanguardia? ¿Ayudar a las colonias unidas? ¿Ganarte unos créditos? ¿Conseguir la ciudadanía? Vale, vale. Al menos tenía que intentarlo. Bueno, aún no he tirado la toalla con conseguir que vuelva Sara. Es un juego. Él pregunta y yo digo que no. Esto es lo que tengo. Un voluntario de la vanguardia llamado Moara. Ayuda a patrullar el viejo barrio. Sol, Marte, Neptuno, ya sabéis. ¿El sistema de Sol? ¿A qué almirante tocó las narices para acabar ahí? Nació y se crió en Marte. Tampoco hay mucha gente a la que le importe. Se dice que ha estado presumiendo de cierto adorno. El sistema de Sol tiene muchos planetas, pero un veterano como Moara pasará a menudo por Cydonia. Te refieres a los bares, ¿verdad, John? No pasa nada por despejarse entre patrullas. Lo que sea por Sara. Las CEU siempre se ocupan de los suyos, hasta de sus hijos pródigos. Hermano. Por cierto, que la oferta de reclutamiento iba en serio. Tú ven a verme cuando quieras. Hay que llevarse bien con las CU. Gracias por el follow, un caballero, bienvenido. Y callado porque, bueno, aparte estaba hablando. Pero es un jueguito raro, ¿eh? O sea, estoy disfrutándolo. Por eso estoy calladito. Te doy la bienvenida al campo. Si tienes una cita, puedes entrar. Ah, ¿y a dónde tenía que ir? Hace mucho que no voy a Marte. En el sistema. Hasta otra. Ay, ¿dónde tienen que ir? Aquí hay abajo, pero. Es una ciudad industrial. La gente de allí suele ser concisa. Bien. Ahí se marcó bien. Thank you.
Siempre me ha gustado esa estatua. Es bonita, ¿verdad? No sé qué querría representar el artista. El escaneo es perfectamente seguro. Escáneres de seguridad, detectores químicos... Las colonias unidas no se andan con tonterías. Sigo sin entender nada del juego, boludo. Yo avanzo nomás, yo Marte. Todo listo. Te damos la bienvenida a Marte. Una verga, boludo, el juego. Entonces yo le mando, Y vamos ahí, ya fue.
sanguijuelas en los motores, sanguijuelas en el casco, varias. Elimina el daño ambiental en nave, puesto y lugares. Elimina el daño ambiental. Sobre eso me enseñan ahora. Árboles sin hierba, es deprimente. A ver, no puedo pasar por esa puerta, entonces, ¿cómo llego? Hola. ¿Buscas algo en concreto? ¿Qué pasa? ¿Quieres? Soy Manaki. Pídeme lo que quieras y... Estupendo. A eso. Ah, bien, le puedo vender entonces todo lo que no ocupo. Esto no. Esto no, parece interesante. Ahí está, objeto arrojable. Pues muy bien. Ah, no, granada. Nos vemos por ahí. Vente a Marte, me dijeron. Los sueldos... El equipo X. Ahí está, encontramos. Aquí se va al grano o a callar. Y todos tan contentos. Lleva tiempo sin venir. Se fue de patrulla y desde entonces no ha vuelto. Ya pensaba verter una copa al mar sombrío por él. Créeme que la he oído. Después del tercero o cuarto de ronda no hablaba de otra cosa. Y con ese bozarrón que tiene... A ver, me encantaría echar una mano a un compatriota de Marte. Sobre todo si ha desaparecido, pero... Tiene deudas pendientes y no sabe si va a volver. Son muchos créditos, ¿vale? Lo he dejado pasar demasiado tiempo porque es un habitual, pero si me quedo sin ese dinero, tendré problemas. ¿Qué me dices? ¿Intentas que me sienta culpable? Como si vivir en Cydonia no fuera bastante. Tu compañero puede hablar en tu nombre, lo que dirá está escrito junto a su nombre. Creo que debería hacerte la misma pregunta. ¿Vas a pagar o qué? ¿Puede? Eso es. Estoy intentando ser razonable. Vale, es mentira. Solo intento ganarme la vida, ¿sabes? La última vez que vino Moara no paraba de vociferar sobre la señora. Cantaba canciones y esas cosas. ¿Venus? Solo es un planeta, no una ruta de patrulla entera. Pues es lo que hay, ¿vale? Está bien, nos las apañaremos. Espero que la pérdida auditiva no sea permanente. Tantas cosas que tiene el juego... Pero no, no se entiende, no es intuitivo. Yo solo voy a donde me dice y hago lo que me pide el juego.
me recuesta, no logro entender qué quiere. Marte de noche, qué bonito. De los controles de vuelo para nada intuitivo. Qué boludo, botón equivocado. No es intuitivo eso. Cuesta. Hola, ¿qué tenemos aquí? ¿Ves ese grupo de naves? Son fanáticos, Barón. ¿Te has topado con alguno? Son fervientes seguidores de una deidad que llaman la Gran Serpiente, devoradora de infieles. Dejaré que adivines qué ocurrirá si nos descubren. Chocamos. No, pero creo ver otra cosa que lo sabría. Hay una baliza satélite de las CEU pasando demasiado cerca de las naves Barum. Si nos acercamos lo bastante a ella, podríamos descargar sus registros para descubrir a dónde se dirigía el de la vanguardia. ¿Cómo dispara? Son tres naves contra una. Ah, okay. Es mejor ir a mínima potencia e intentar colarnos. Con suerte no repararán en nuestra presencia. Pero sí, si no queda otra, usamos la fuerza. Creo que ya me detectaron. Vamos a terminar luchando. Vamos a terminar luchando, me la juego. Esperemos que no, pero...
Hay puras naves. ¿Ya dónde me tengo que ir? Examinar el satélite. No, vamos a luchar, no queda de otra. Ahí el satélite, ¿es ese? No, ese es para luchar. Ahí está el satélite, qué tarado. Ok. Que no es intuitivo el jueguito.
casi, ya casi llegamos. Me está gustando, ¿eh? No es mi tipo de juego. Acercando, pero muy lento. ¿Qué pasó? Ah, me sale que estoy offline en Twitch, nada que ver. Bueno, no llegamos más. Si aumento un poco la velocidad, me descubre.
Ah, y al fin encontramos. Ahí se estaba buscando. Como este que he tenido el placer de visitar es muy larga. No, no es por acá. No es intuitivo, boludo, es cero intuitivo el juego. Ahí está, el astillero de Nova Galmón. Aquí se fabricaron las primeras naves interestelares. La gente aún usa sus módulos. Y eso que su astillero... Ten las armas preparadas. ¿Cómo que no es por ahí? Entiendo, boludo, me recuesta. Que estamos en la luna, qué bonita. Pero no, me recuesta, boludo, es re difícil entender. No me dará tiempo a echarme una siesta antes de irnos, ¿no? Thank you.
llevó. Me voy a dar un ratito más y ya, porque te juro que el juego no me gusta. De GOTY no tiene nada, Dar dos pasos y ya nos encontramos con un cadáver. Vale, no es Mohara de la vanguardia. Parece que los espacistas estaban rebuscando cosas por la zona. No serán los únicos espacistas con los que te vayas a cruzar. Desvalijan sitios abandonados y disparan a quien se interponga en su camino. Van más a su bola que la flota carmesí. Gente sin orden ni concierto que se dedica a hurgar y a matar para sobrevivir. Uy. ¿Tengo arma? Tenemos que encontrar a Moa, quizá en otro momento. Talia, gracias por suscribirte, bienvenida. Pero estoy pasando mal con este juego, te juro que no le agarro la mano. Thank you.
No, pará, pará, ese de lo nuestro. Me equivoqué. ¿O no?
Ese tiene escopeta. Tengo vida, me van a matar. Matar. Botón equivocado. Mandé. A la jugada. No le quito nada.
Moara de la Vanguardia. Pido perdón por hacer uso de propiedad de la CEU, pero el mantenimiento está infectado. He reparado mi nave y me dispongo a viajar a Neptuno. Voy a enviar a la flota otra solicitud para que haga polvo a estos espadistas. Pero hasta entonces, si me estáis escuchando, animales, que sepáis que yo soy el fantasma que os robaba por las noches. Largaos mientras podáis. Muerto, este era el más poderoso. Me dio alto trajecito. Ahí hicimos la misión, pero
tiempo de admirar el paisaje. Podría ser nuestro hombre. Pasa algo. Se están activando las armas de la nave. Prepárate. Vamos, si dejáis de disparar, nosotros responderemos gustosamente. No soy yo. Me han secuestrado la nave unos mercenarios. Me cargué a un pan, pero me vendría bien algo de ayuda. Ya no me deja reparar la nave. Le di al cero y no repara. Ese no tengo los requisitos. Lo voy a dejar hasta acá, boludo. No es mi juego, no es mi tipo de juego. Hay una nave a la deriva ahí fuera. No hay tiempo de admirar el paisaje. Podría ser nuestro hombre. Hola, Jimente Play. Le di al cero y no repara. Se están activando las armas de la nave. Prepárate. Vanguardia a nave civil. Cambio. Si dejáis de dispararnos, os responderemos gustosamente. Ya entendí cómo es la onda, ¿eh? Es mi tipo de juego, le juro que... Espera, ¿ves eso? Hay una nave a la deriva ahí fuera. No hay tiempo de admirar el paisaje. Podría ser nuestro hombre. Pasa algo. Se están activando las armas de la nave. Prepárate. Yo creía que el socialismo era una enfermedad. Eso es. Inicia la rutina de atraque. Venga, rescatemos al de la vanguardia. Ya estoy pasando re mal, boludo. El juego es para nada intuitivo. O me estoy volviendo viejo. ¡Una baja! No se entiende nada del juego. Puede que no sea Jenison, pero esta nave empieza a parecer un hogar. No sé cómo hice para reparar la nave en una. No me acuerdo. Thank you.
onda? ¿Y dónde están los enemigos? O sea, ¿dónde está la puerta? ¿Es la única que hay? Tenemos que rescatar a ese tipo de la vanguardia. Hasta luego. Solo hay un camino, supongo que tiene que ser por acá. ¿Qué es 00 intuición el juego? Mata. ¡Corre, perra! ¡Corre! Posta, boludo, tal cual. Agarré algo, a ver qué me dieron. Me dejó algo, no sé qué. Esto. Pues no me dio vida. No te puedo creer, había... Se marca el camino con F. ¿Por qué no me explican eso de un inicio? Qué alegría conoceros. Seáis quienes seáis. Parece que estamos todos bien. Es lo que importa, ¿no? ¿Qué? ¿Todavía existe? Buah. Solo lo conocía por historias. Hablando de historias, nos han dicho que encontraste un objeto extraño estando de patrulla. Entonces, ¿sabéis qué es esa cosa? Intenté colocarla en Cidonia y el tío se pensó que le estaba vendiendo titanio falso. No se lleva bien con los escáneres. Para alguien que quisiese vender rápido un mineral raro, no valdría nada. Entonces, ¿crees que no debería usarlo como adorno para la nave? Para mí un rescate bien vale una piedra rara del espacio. Espero que averigüéis lo que es. Gracias otra vez por rescatarme. No sé qué habría hecho si no llegáis a aparecer. Bien hecho.
Volvamos a la logia. Encima como que no te explica mucho. No entiendo ni verga, así como llegué hasta acá. Llegué hasta acá sin entender nada. Muy bien. ¿A dónde nos dirigimos ahora? Encima en una puedes reparar la nave. Me salió un menú así todo extraño. Era no sé cómo hice eso. Quiero esperar, me quiero levantar. Capaz a alguno le guste el jueguito, a mí no, te juro que no es mi tipo. No es mi tipo de juego. Toca todos los botones. Yo quiero reparar mi nave. No sé cómo dice que me salió para reparar la nave. Ni idea que toqué. Acá está. No se entiende, boludo. Te juro que no se entiende nada. Es muy intuitivo el juego, ¿viste? Arriba tiene un montón de cosas y todo. O sea, donde está mi camarita hay un coso de la nave que vos regular, digamos, lo que querés. Hay el motor, todo, un quilombo bárbaro, simulador de vuelo. Va a ser un salto gravitacional. Uy, 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 toqué algo. Ha entrado en espacio de las Colonias Unidas. Mantenga su curso mientras buscamos contrabando. Escaneo completado. Puedes aterrizar. Así no se aterriza. Planeando
qué pena, boludo. Es que, no sé, man. Yo soy más de otro tipo de juego. Este no me enganchó, no me engancha. Está recopado lo de tener que viajar, pero boludo, es muy técnico. Con recuerdos dolorosos o sin ellos, estoy en casa. Aunque recién descubrí lo de la F. O sea, esto, boludo, me hubiera venido re bien. Lo tenemos. ¿Aparece algo nuevo? No, es lo mismo de antes. Una descarga enorme de energía al añadir el artefacto y luego se armoniza. Como si esperase a los demás. Gráficamente hermoso, bota. No, 100 gigas pesa, boludo. Es un montón. Más. Toma, te lo gráficamente bonito. Te damos la bienvenida a Constelación. Esta vez como miembro. Vamos a hacer cosas grandes juntos, todos. Por cierto, ¿te gustaría seguir viajando conmigo? Sí, no sí, sí. No pienso quedarme sentada en mi mesa. Con fue buena, fue útil, fue útil. Recibía las balas por nosotros. Y pienso vivirlo en persona. Y también quiero tenerte a ti ahí fuera. Eres eficiente. Necesito a alguien como tú que me guarde las espaldas. Muy bien, tenemos unas cuantas pistas más de las que hablar. En primer lugar, San Kou ha estado organizando una expedición al espacio del colectivo Freestar. Se lo conoce como la palma de la mano. También está el Ojo, nuestra estación estelar. Va siendo hora de que conozcas a Vladimir. Lleva tiempo trabajando a tope en busca de más anomalías. Y por último, pero no menos importante... Noel, ¿sabemos algo ya de Barrett? Vino un correo de Argos Extractors para contarnos que clausuran las actividades en Vectera. Igual gráficamente se ve muy bonito. Pero boludo, no me lo pidan de nuevo. Qué mal. Deberíamos ir y ver en persona cómo está Barrett. Si te hace falta que lleve algo de equipo, encantada. Ah, mira. Que ha venido re bien. Adiós. Bueno, vamos a dejarlas acá. Ya está. Creo que hicimos varias misiones. Avanzamos. No sé cómo, porque te juro que me recuesta. Alguna respuesta. Oh, nada, nos vemos mañana con otro streamcito, chicos. Cuídense. Adiós.